Well, good afternoon. Buenas tardes. While Pastor Phil is still on vacation, uh, I get a chance to speak to you again. Mientras el Pastor Phil está de vacaciones, tengo la oportunidad en esta tarde de traer el mensaje y compartir con ustedes. And today I want to talk about Burger King and discipleship. En este día quiero compartir con ustedes el tema hablando sobre Burger King y sobre el discipulado. How many like Burger King? ¿Cuántos le gustan Burger King, esa comida es huh? yeah, there's a few hands going up. But I see them. Well, nearly three generations, Burger King has been catering to uh, consumer appetites with its iconic slogan, "B.K. Have it your way." Por casi más de 50 años, esta, este restaurante Burger King ha tratado de satisfacer el apetito de aquellos que vienen a comer sus famosos hamburgers con el slogan o el motto uh, BK Burger King, hazlo a, a tu manera. Y realmente eso hace que las personas que vienen a comer ese restaurante se sientan que están en control de lo que van a comer. Giving them the exact burger that they want, Le da lo que ellos comer. Customizing uh, the burger to their own liking, Hecho a la en la cual ellos en ese Hold the onions and give me extra ketchup and cheese, please. No me de cebollas, dame extra y queso but <coughs> this. Have it your way mentality pero esta de a has done more than just shape our fast food experiences. No vamos a este restaurante, otro restaurante a comer. It's infiltrated the church. Pero ha la giving rise to what I call Burger King faith. Dando a ver que hay el fe estilo de King. It's a form of Christian consumerism that says es una manera de consumismo cristiano el cual declara I can choose to have Christianity my way que yo puedo escoger en cómo yo voy a servirle al Señor a mi manera. And this approach to faith is primarily self-centered. Y este acercamiento a ese esti estilo de discipulado es verdaderamente egocéntrica. aquellos que desean seguir este tipo de jornada con el señor hacerlo a su manera realmente están sirviendo sus propios propósitos.

Without too much repentance and change in my life. Pero no quiero arrepentimiento y no quiero ninguna transformación del espíritu en mi vida. I'll have extra blessings. Quiero mayores bendiciones. I'll have the prosperity. Quiero la prosperidad que proviene. But de hold the self-denial and the sacrifice and the hardship. Pero no negarnos a nos nosotros mismos, discipulado y servir al Señor como and, Él manda. And oh yeah, keep Sundays free. Y claro, no, no tengamos servicios los domingos. See, King is not new. Esa mentalidad egocéntrica no es nueva. This faith has been a long, long time. Ese estilo de fe, estilo de Burger King, ha estado por muchos años. Las multitudes que seguían al maestro aún después de él alimentar a más de 5.000 personas. They were acting like Burger King Christians. Ellos estaban sirviendo en este mismo modo, de estilo, de fe de Burger King. They were on their needs, ellos estaban enfocados en sus necesidades primordiales. On their own en sus propios deseos. And Jesus called them out on that Jesus esto. He said, "Very truly, I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. in Juan capítulo six versículo 26 el maestro dice, de cierto de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saste and like

is optional. Lo que es más preocupante en servir en seguir esta manera este estilo de fe es que de deseamos o declaramos que entonces servirle al Señor como él nos manda es opcional. That discipleship is not necessary. Que el discipulado no es necesario. And it gives rise to what has been called the great Omission. Y eso entonces nos lleva a lo que la han llamado la gran omisión. Es un estilo de cristianismo que simplemente dice que el discipulado es opcional, es algo extra, es algo adi adicional. Something extra, something that is not essential. Algo que no es esencial. But as far as Jesus was concerned, Pero de acuerdo a las Escrituras Maestro mismo, there was no other way to follow him. There was no, hay ninguna otra manera de servirle no y seguirle other way él. than becoming a disciple. Now, if you're feeling a, a little uh, guilty and uneasy because you recognize that you have. A little bit of a Burger King mindset. Si nos estamos sintiendo un poco culpables en esta tarde al escuchar este estilo, este estilo de fe y de discipulado, el estilo de Burger King. That you might be following Jesus for some selfish reasons. Que posiblemente estamos siguiendo al maestro por algunas razones egocéntricas. You need help. Necesitamos ayuda. You have a need. Tenemos una necesidad. And so you come to Jesus so that He'll Y buscamos al Señor o buscamos al Señor porque él tenemos una necesidad y solo él lo puede asociar Pero no estamos preparados para rendirle todo a él. No no tengamos esa preocupación en esto. Porque muchas personas. First come to Jesus for some ulterior motive. Cuando primeramente vienen al Señor vienen por otro motivo, no seeking to become a disciple but looking for the immediate benefits. Realmente no hacer un discípulo, sino solo por los beneficios que traer estar en una relación con Jesucristo. O the immediate solutions to their problems. O posiblemente porque están buscando soluciones a sus problemas. And this was certainly true in my life. Y esto ha sido cierto en mi propia vida. My own story is that of a from faith mi testimonio es uno de una fe que inició de manera egocéntrica to discipleship. a re realmente ser un discípulo del Señor. When I first met Christ, cuando yo primeramente conocí al Señor, I was 20 years old. Tenía 20 años de edad, and I was in bad shape. Y estaba yo en malas condiciones. My intention, mi intención, coming to Jesus para buscar al Señor, was totally self-serving. Era raramente egocéntrica. I wasn't planning to follow Jesus for the rest of my life. No tenía los planes de servirle al Señor por toda mi vida. When I knelt down. And said the prayer, Cuando me arrodillé en el altar y oré esa oración inicial, yo no estaba buscando hacer a Jesucristo el rey de mi vida. I wanted him to get me out of trouble. Yo quería que él me librara de los problemas que me estaba enfrentando. My intention was selfish. Mi intención era egocéntrica. En ese momento estaba en un programa de rehabilitación de las drogas que se llamaba Teen Challenge. Estaba tratando de escaparme del, del desastre de mi vida porque tenía una adicción a la heroína. Estaba corriendo de personas que le debía mucho dinero. Había presión que estaba recibiendo de parte de mi familia. Había un caso en las cortes que también tenía que enfrentarme. Yo quería escapar todos los problemas y las dificultades que me estaba enfrentando. No estaba buscando una transformación completa de mi vida. But as I got to know Jesus better, Pero mientras encontré y busqué más al Señor, my motives mis, changed. mis motivos comenzaron a, a cambiar. As I learned more about my faith, y mientras aprendí más de mi fe en Jesucristo, cuando realmente me di cuenta de lo que representa y significa servir y seguir a Cristo. I that Christianity isn't just about receiving blessings, Me di cuenta que al ser cristiano no es simplemente de recibir bendiciones, but about a love relationship pero verdaderamente es una relación basada en el amor that involves sacrifice, que involucra sacrificio, obediencia y servir a otros. Entonces verdaderamente mi, mi acercamiento egocéntrico fue retado. I had come to Jesus as a Vino a Jesús como alguien que quería consumir y solo recibir de parte de él. But as I spent more time with Jesus, pero, pero mientras más estuve con el Señor and to know him better, y realmente me acerqué más a él. That all changed. Todo eso cambió. He became not just my healer. Ya entonces Él no vino a ser solamente mi héroe. Not just my no solamente aquel que me fue a rescatar. Not just my, uh, get out of jail free no solamente aquel que me iba a sacar de mis problemas o mis dificultades. He my life and for being. Sino que Él se transformó en mi vida y la razón por la cual yo vivo. Step by step, paso a paso, through His grace and the and the power of the gospel. Por medio de su gracia y el poder del evangelio. He patiently guided me. Pacientemente el Señor me fue llevando de la mano. From a a, a, a consumerist faith to a committed relationship with Jesus. A una fe la cual solamente deseaba recibir. Hacia una fe que verdaderamente estaba sometida a seguirle y servirle a which, él. Which I've had now for 54 years. Y ahora son 54 años que yo le he servido a Jesucristo. You see, as we are to Como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a ser discipulados por él. I don't know if you realize this. No sé si lo nos damos cuenta de esto. But Jesus never used the label Christian. Pero Jesucristo nunca utilizó la palabra cristiano en los evangelios. He said, whoever wants to be my disciple. Él decía, el que quiera seguir en pos de mí como discípulo, not whoever wants to be a Christian. no quien quiere ser cristiano. You see, in the early church, y aún en la iglesia primitiva, were of the way. los creyentes se llamaban aquellos seguidores del camino, del nuevo camino. And the Greek word for way, y la palabra griega, la raíz de esa palabra griega, el camino, literally means a road or a path. literalmente significaba un camino, una carretera, una vía. Y el maestro utilizó este estilo de, de enseñanza para una metáfora de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Following meant way more than simply having it your way. Seguir a Cristo representa más de, de simplemente recibirlo ese discipulado a nuestra manera. Jesús requirió much more el señor requiere mucho más de eso he said take my yoke upon you and dice, learn from me el señor dice que su carga es ligera que sirvamos a él que le sigamos a él que le obedezcamos a él follow me wasn't just an invitation to believe seguir al señor no simplemente es una invitación a creer en él it was an invitation to become An apprentice An apprentice is a, a trainee. Un aprendiz es aquella persona que se está entrenando. A student, un estudiante, a practitioner of a way of life. Alguien que está practicando una nueva manera de vivir su vida. An apprentice is someone who decides. To be with another person, un aprendiz es una persona que decide estar o servir a otra persona. To learn what that, what that person is really good at. Para aprender lo que verdaderamente esa persona le está enseñando. Whether that be an artist, sea un artista. Whether that be uh, a musician, sea alguien que toca la música. A carpenter, un carpintero. An electrician, un electricista. They learn how to do that the way. The master Aprenderlo exactamente como su maestro le está enseñando. Un aprendiz entonces está aprendiendo ese estilo de vida. A certain way of doing things. Una cierta manera de hacer las cosas. See, someone who decides to be with another person, Alguien que decide estar con esa persona, ese maestro, to learn what that other person is good at, para aprender exactamente como ellos lo hacen and become like that person, y ser exactamente como ellos, adopting their lifestyle, adoptando entonces la manera en la cual ellos lo hacen, sus valores and their practices. y la manera en la cual ellos ejercen a esa obra. The goal of an apprentice La meta de ese aprendiz, is not to pass a test. No pasar un examen, not to get a degree. No un diploma, not to receive a diploma. Wow, you said the same thing. <laughs> it's mastering the art of living the way Jesus lived. Es llegar al nivel de ser exactamente como Jesús es. As an apprentice of Jesus, Como un aprendiz de Jesucristo, do, estamos aprendiendo a hacer todo lo que nosotros hacemos the way Jesus would do it. a la manera que Jesús lo, lo haría. It's not about what I do, no, es no es hacer simplemente lo que hacemos, it's about how I do it. es cómo lo hacemos. I'm with Jesus, Estoy con Jesús. Learning from him, aprendiendo de él. How to be like him. Cómo ser exactamente como For él. Example, Por ejemplo. Nurse, si somos si hay una enfermera. It's Es ejercer, ejercer esa profesión de enfermería como lo haría Jesucristo. If he were you. Como si nosotros fuéramos él. O If you're a fireman. Como si somos aquella persona, un bombero, le decimos en Puerto Rico. About being a es, es entonces aquí ese profesional. The way Jesus would be a como Jesús entonces ejerciera esa profesión. If were you. Si nosotros fuéramos Él. If you're an Uber if you're Uber si es una persona que está manejando Uber. Es ejercer esa profesión como Jesús lo haría. Now this requires deliberate effort. Esto requiere esfuerzo deliberadamente. Becoming a disciple of Jesus doesn't just happen by accident. Ser entonces un discípulo de Jesucristo no sucede así de accidente. Many people want to follow Jesus, muchas personas que desean servir y seguir a Jesús pero no tienen una estrategia completa de cómo rendirle a Él total control de nuestras vidas What they need is an intentional plan lo que necesitamos entonces es un plan intencional para nuestras vidas espirituales la clave es arreglar Estrategias, es verdaderamente our habits, Transformar nuestros our hábitos, nuestras rutinas, nuestra, our budgets, nuestra agenda, nuestro presupuesto and our y nuestras relaciones so that we are every day para que podamos vivir Jesus. todos nuestros días con Jesucristo. Now some, uh, call this a, a rule of Algunos llaman esto como una regla de vida. Yo lo llamo. Practicing spiritual disciplines. Yo le llamo ejercer disciplinas espirituales. And these practices, y en estas prácticas, en este estilo de based vida, on Jesus own están basados exactamente en la manera que Jesús vivió la vida aquí en la tierra. They're habits son hábitos que <laughs> crean. Time and space que crean entonces espacio y tiempo para que podamos nosotros ejercer o estar en el, la presencia y el poder del Espíritu Santo, Changing us from the inside out. el cual nos transforma de adentro hacia afuera. Now for me, entonces, para mí, esto significa. Making a disciplined effort Esto significa ejercer una, una, un esfuerzo disciplinado to slow down para detenernos and make space for God y, to change me. y hacer entonces ese espacio para que Dios pueda transformarnos. Porque I'm a, a New Porque yo soy un, oh, un neoyorquino típico que siempre oh, estamos a la ligera. Impatient. Estamos I impacientes. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí. So I have to quiet myself. Entonces tengo que aprender el hábito yo mismo de estar quieto. And uh, y estar myself sin prisa so that I can para que entonces pueda enfocarme en Jesús. See? And, um, this doesn't happen by chance. Y esto no sucede así rápido. I need a plan to Necesito entonces una estrategia, un plan específico. Ahora, <coughs>

It's called Celebration of Discipline. Se llama el libro La Celebración del Discipulado. By Richard Foster. Y el autor es Richard Foster. Richard Foster, Celebration of Discipline. La Celebración del Discipulado. You, you could go to Amazon. Pueden ir a Amazon. And get it. Pueden and ahí. you don't have to be a Y no tenemos que ser un teólogo. No tienes que ser un erudito. It's simple enough for everyday people es simple para que todos lo podamos entender. To learn certain exercises para que podamos aprender ciertos ejercicios that will espirituales. Create space for God to change us. Que van a crear entonces ese espacio para so que Dios nos transforme. Les recomiendo entonces este libro para que lo puedan leer. Pero por ahora. Pero por ahora, Let me give you a few tips les voy a dar algunas condiciones that might be helpful que les pueden ayudar in beginning to form a plan para que podamos nosotros también formalizar un plan en nuestras propias vidas. First off, el primero no right way to do it. es que no hay una manera correcta, just like prayer. Así mismo, como There la oración, is no, one way no hay solamente un estilo right correcto or de oración que está equivocado o correcto. It's the same way with this, uh, y es así también ejerciendo disciplinas espirituales. But one thing is keep your plan pero también es que hagamos ese plan, pero lo mantengamos simple. If you focus on, on maybe just a couple of exercises,: That'll be enough to get you going.: The focus of your plan, El enfoque, entonces, de nuestro plan should be helping you to clear out the clutter that's in our, our, our minds. Debería ser aquel plan que pueda sacar aquellas cosas, aquellas cosas que nos toman el tiempo, que estamos haciendo a la ligera, and learn how to y podamos enfocarnos en descansar y en llegar a ese momento que podamos estar quietos en la presencia Just learning de Dios. Es a gran help estar in, in estar quietos space for the Holy estar quietos y formar esas disciplinas esas rutinas espirituales toman entonces ese tiempo intencional consistencia que tengamos consistencia en este plan more than esa consistencia vale más que la cantidad What I mean by that, y lo que significo cuando hablamos sobre esto is that it is more, It is more beneficial es que hay mayor beneficio que si hagamos todos los días in solamente the morning, 15 minutos en la at mañana night, o en la noche to slow down, para detenernos, read scripture, para leer nuestras Biblias. Para que podamos recibir palabra del Señor. Solamente 15 minutos diarios es más de que si solamente oráramos una hora una vez al mes o una vez al año. Esa consistencia nos va a desarrollar esos músculos espirituales. Y eso va a crecer mientras pasa el tiempo. Y luego sugiero That it's really important how you start your day. y yo siempre recomiendo que es importante desarrollar esa rutina en la The mañana way you start your day really makes a de la manera en la cual comenzamos es, nuestro día realmente hace una diferencia si so really, um, you know, uh, uh, sí, mi recomendación entonces first que sea una first. rutina de la mañana ok And it's important to remember that spiritual disciplines are not an end in themselves. It's important to entender that estas disciplines that we vamos desarrollando no es el final de nuestro discipulado. These exercises are simply um, uh, <coughs> um, uh, uh, a way that you know, makes space. Estos ejercicios que van desarrollando nuestra vía de discipulado hacen el espacio, hacen el tiempo para que verdaderamente nos rindamos al Señor. Son una vía, no son la, de la destinación final. Estas prácticas hacen el tiempo y el espacio para que podamos entrar en el poder y la presencia del Espíritu Santo, to us from the out. para que podamos entonces experimentar la transformación de adentro hacia afuera. So the today entonces la pregunta de hoy sería: is, ¿Will you embrace true? Estamos dispuestos a verdaderamente entrar en este proceso de discipulado adecuado. Genuine discipleship to Jesus goes beyond uh, the shallow pick and choose mindset of Burger King. Ese discipulado genuino va más allá de aquel discipulado sin profundidad que va a nuestra manera en vez de hacerlo a la manera del Señor. Discipleship invites us into a life of true commitment. El discipulado verdaderamente nos invita Sacrifice a una vida de gran compromiso, de sacrificio and y de crecimiento espiritual. En vez de aquella fe que está basada en nuestros propios deseos, Jesus means seguir al Señor representa our rendir to him. nuestras preferencias hacia Él.

Jesus calls us to follow him fully. El Señor nos llama a servir a él por completo. Embracing his life-changing uh, 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 life in us. Hacer de la vida de Jesucristo en nuestra vida. So today, the question is. Entonces el día hoy, la pregunta es la siguiente. Are you living your life? Estamos viviendo nuestra vida way or a, God's way. a nuestra manera o a la manera que Dios desea. You might be here today, y posiblemente estás aquí en esta tarde. And you have not to Jesus. Y todavía no has decidido escoger servir al Señor. But today he's you. Pero en el día de hoy Él te está invitando. Dice: Quien quiera ser mi discípulo. El maestro dice en Lucas capítulo 9 versículo 23, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Those who listen and, and follow, Aquellos que escuchan la voz del Señor y le, le siguen a Él find a deeply fulfilling life encuentran una vida completamente de satisfacción en Él. Mucho más de lo que podamos imaginar o pensar de nosotros mismos. And those who don't, y aquellos que no lo hacen, aún si tienen todo el mundo en sus manos, will eventually find eventualmente se van a dar cuenta that their lives are empty, que sus vidas están vacías, shallow. que están sin profundidad. Maybe you've been 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 trying to have life your own way. Y posiblemente hemos estado tratando de vivir nuestra nuestra vida nuestra propia manera. Without Jesus in your life, sin, and sin finding Jesucristo en nuestras vidas, unfulfilling and empty. Entonces nos sentimos vacíos y sin propósito. Maybe it's time to try a new posiblemente path. Posiblemente es tiempo para comenzar algo nuevo. Jesus is waiting and calling you el Señor te está llamando, está esperando para que tú le puedas seguir a Él. He's asking you to embrace the power Él está esperando que tú entonces encuentres esta relación con el que transforma tu alma, transforma tu vida. As one of his disciples. Así como ser uno de sus discípulos. For a moment, let's all close our eyes. por un momento vamos a cerrar nuestros and ojos if you are here inclinar and, nuestros rostros posiblemente algunos de ustedes todavía no han escogido a servir al Señor como el Rey de su vida pero estás sintiendo en tu corazón en tu mente que hoy sí es el día este es el momento para decirle sí al Señor. Si estamos preparados para rendirnos por completo al Señor, para hacerlo a Él el centro de nuestras vidas, vamos a orar entonces esta oración que les voy a dirigir. Es una oración simple. But it will begin your new journey Pero comienza su nueva jornada en Jesús of being a disciple. de ser su discípulo. So, let's just close our eyes. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Jesus, here and now I surrender myself. Señor, aquí en este momento yo me rindo por completo a ti. I surrender myself to you as my savior. Me rindo a ti como mi salvador. Como aquel que tiene dominio sobre mi vida, ven y haz tu hogar en mi corazón por medio del Espíritu Santo making it possible for me quien lo hace posible para mí to lay down my will de rendir mi voluntad and follow you y seguirte into a, a brand ti brand new way of living seguirte a ti en una nueva manera de vivir mi vida as one of your disciples así como uno de tus discípulos Amen. Amen. now if you prayed that prayer si has orado esa oración en esta, en esta tarde On card, on your connect card, there's en las tarjetas a, de conexión a, 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 a says, uh, hay un lugar donde puedes ahí anotar nos dará, te dará los you próximos pasos, ¿ya? Yeah? Yeah. Te dará yeah. los próximos pasos para entonces nosotros mandarte información sobre qué debes de hacer y así entonces podemos orar por ti y podemos entonces dirigirte en lo que Dios quiere para tu día de discipulado. We want to help you on your journey. Queremos entonces ayudarte en esa jornada. And for those here this more, uh, today, y para aquellos que están aquí escuchando en esta tarde, want to que quieren rededicar sus vidas al Señor, true para un verdadero discipulado. Okay, I want to pray together with you. Yo quiero orar por ustedes también. Les pido que todos nos pongamos de pie, por favor. This is a Esta también es una oración simple. And as I pray it out loud, y mientras yo oro a voz alta, if it Reflects your own heart. Si reflexiona también su propio corazón y lo que usted está sintiendo. Puede ser un inicio, un completo que puede ser en la manera que estamos siendo discipulados al servirle al Señor. Lord Jesus, Vamos a orar, Señor Jesucristo. Admito que en muchas ocasiones he tratado de servirte a mi propia manera, of yours, en vez de tu manera, prior, uh, prioritizing priorizando mis deseos, over true en vez de un discipulado el cual tú has llamado. I and ask for your me arrepiento y te pido que tú me perdones. Jesus. Today I rededicate my life to you. Señor Jesucristo, hoy día me entrego una vez más a ti. I commit to be your disciple. Me comprometo, Señor, a ser tu discípulo. Taking up my cross daily. Tomando esa cruz diaria. And following you with my whole heart. Y seguirte con todo mi corazón. Help me to seek Your will above all else. Ayúdame a buscar tu voluntad sobre cualquier otra voluntad. Holy Spirit, Espíritu Santo de Dios, fill me <coughs> with Your presence and power right now. Lléname con tu presencia y tu poder en este mismo momento. Guide me, guíame, Señor. Teach me, enséñame, Señor. Transform me from within. Transformame de adentro hacia fuera. Help me to develop spiritual disciplines. Ayúdame a desarrollar estas disciplinas espirituales. And create space for your life-changing work. Las cuales pueden crear ese espacio y tiempo para entonces verdaderamente ser transformado por medio de tu poder. Strengthen my resolve to follow you faithfully. Señor, dame la fortaleza para verdaderamente servirte con toda fidelidad. Even when it requires aun cuando requiere sacrificio gracias señor jesús por tu amor por tu gracia por tu paciencia con nosotros confío en tus promesas y descanso en ese amor tuyo que jamás falla en el nombre de jesús amén